Estaba estudiando en la Universidad de México, acabando ya la carrera. Mi carrera, yo estudié ingeniero químico en la Facultad de Ciencias Químicas de la UNAM y vivía en José María Marroquí, 28, casi esquina con Independencia. Y ahí vivía tu padre, pero bueno, tu padre ya divorciado, claro, pero yo no lo conocía. Y en una ocasión fui a tomar un café en un lugar muy cerquita de la Avenida Juárez, muy cerquita de Marroquí, casi con la Avenida Juárez. Había ahí un centro así como comercial. Y la calle, no me acuerdo, bueno, estaba cerca de Independencia, ¿no? Y fui a tomar un café porque ahí habían otros amigos que yo ya conocía, que eran Nacho Villarías y Gonzalo Ares de Parga. Y yo acudí ahí, yo era mucho más joven que ellos, pero me quedaba muy cerca de mi casa. Y ahí conocí a tu padre. Tu padre también iba a tomar café ahí, y también iba Fernando Serrano y alguien más que se me olvida. Entonces lo conocí ahí y nos hicimos amigos casi de inmediato, porque no sé, hubo una relación de amistad muy rápida, ¿no? Y sobre todo después de que nos enteramos de que vivíamos en el mismo edificio, bueno, pues para mí fue una gran sorpresa, porque tu padre organizaba algunas reuniones y algunas fiestas. Yo vivía en el cuarto piso y tu padre en el segundo piso, entonces yo me quedaba muy cómodo, ¿no? Para ir ahí a ver amigos comunes y otros amigos. Pero donde yo ya me encuentro con él y hago una gran amistad es a partir de que lo veo en el pasaje, se llamaba el pasaje, Pasaje América, es Pasaje América, que era casi esquina Avenida Juárez, y el pasaje, así se llama el Pasaje América, muy cerca de la calle Independencia. Y ahí es el año 63. Vaya, ya un poco antes, ya nos frecuentábamos en un café de las Américas, y buenos españoles éramos muy afectos al café, a las reuniones y a las peñas. ¿Y era nocturno, ¿verdad? No, esto era mediodía. Ah, okay. Mediodía nos reuníamos ahí en el café Las Américas, que estaba en Avenida Juárez, en el pasaje del Seguros América, donde estaba el Hotel Alameda. Entonces ahí había un cafecito que se llamaba América. Eso sería los 60 tempranos, ¿no? Sí, muy tempranos, de 60 a 63. Entonces ahí ya conozco mejor a tu padre, yo ya era un poco mayorcito, bueno, ya no era un chamaco, y entonces ahí tomábamos café, nos reuníamos, discutíamos, nos peleábamos, nos contentábamos. La cultura del café. Bueno, la cultura del café la heredan las gentes de la generación de tu padre, porque ya en España sus padres también tenían esa costumbre de ir al café. O sea, la costumbre de ir al café viene, o sea, de hace muchos años, yo diría de principios del siglo XX. O sea que los amigos de tu padre, de la generación de tu padre, ya en México ven que sus padres también van a tertulias al café. Entonces ellos hacen su tertulia independiente en otros cafés. Y ya después viene el empuje, el auge o el comienzo en la Zona Rosa, que es donde también se hacen grandes peñas, ¿no? Y hasta la fecha yo me reúno con algunos amigos a tomar café, aunque creo que se está perdiendo porque, bueno, ya las cosas están cambiando y otras generaciones, pero mi generación todavía yo me junto por lo menos una vez a la semana para tomar café o para reunirse con los amigos, ¿no? Te voy a contar, los primeros cafés que hubo fueron en el Tupinamba. Tupinamba, que estaba en Bolívar. La mera verdad es que éramos muy, muy jóvenes los que íbamos ahí. Y las peñas se juntaban, eran de gente mayor, o bien políticos o bien escritores y todo eso. Pero nosotros no nos acercábamos todavía mucho a ellos, pues éramos estudiantes de secundaria, apenas empezábamos, ¿no?
Entonces lo que más nos preocupábamos nosotros era poder tomarnos un café porque no teníamos donde caernos muertos y nos invitaban. Después ya cuando pasó los círculos de cafés, que pasó al Sorrento, que estaba frente, el Sorrento estaba frente o a un lado del Hotel del Prado, que estaba en la Avenida Juárez. Íbamos al Sorrento a comer pizza y ahí nos juntábamos todos. Es que era una época en que vivíamos y pensábamos muy sanamente. O sea, no pensabas en cosas raras que ahora piensa la gente y actúa. Actúa raro para tratar de destacar. Allí no necesitabas destacar, todos éramos iguales, nos conocíamos padres y familias. Me eduqué en colegios ajenos a todo lo que fue la emigración española y empecé, vaya, tenía amistad con un par de españoles que vivían por aquí, por el Parque México, y que jugábamos fútbol americano, que eran Manuel Meda y Tony Esber. Entonces, a través de ellos, empecé a frecuentar el Café Sorrento, donde se reunían otros refugiados españoles un poco mayores que nosotros. ¿Me comentaste dónde era el Sorrento? Estaba en la calle de Azueta, era un pasaje que daba de la calle de Valderas a Azueta, Valderas 36. Es un café que estuvo muy de moda, de Sorrento, obviamente, de dueños italianos. Y ahí nos reuníamos por las tardes, entonces había dos, tres grupos. En uno de esos grupos estaba tu padre. Bueno, que hay chica que ya no me acuerdo cómo se llamaba, al lado de donde estaban los bomberos. Bueno, ahí estaba ya León Felipe y Rejano y muchos escritores, ¿no? Y nosotros ya estábamos a otro nivel, ya trabajábamos. Y en el Vives, lo bueno es que los estudiantes que estaban en segundo de preparatoria contra los que estábamos en primera y secundaria, había una relación. No era como ahora, que el de segundo de preparatoria no conoce ni al de primero de secundaria ni sabe quién es. Pero entonces, como todos éramos refugiados y los maestros eran catedráticos y nos trataban como sus hijos, pues había una relación de familia. Los jóvenes refugiados españoles en México estaban altamente politizados y todas sus actividades, incluso las deportivas, estaban organizadas colectivamente dentro del club de las JSU, Juventudes Socialistas Unificadas, y estaban vinculadas a España como patria distante y a su anhelo persistente de rescatarla de las manos del fascismo internacional. Y la peña de excursionismo se forma dentro de la JSU, en ese club de Eugenio Mesón. Entonces, ahí juntábamos muchos jóvenes españoles que estaban un poco o mucho alejados de la política. Nosotros siempre hacíamos una política de volver a España. Procuramos, con eso de la Olimpiada, el campeonato de fútbol, traer a todos los jóvenes que eran apolíticos y los volvíamos a políticos. Después, el Movimiento 59 ya juntó a esa parte de la JSU que era de izquierdas, más los de derechas de la Academia Hispano-Mexicana, con otros españoles, y se formó el Movimiento 59. Éramos una, como la mayoría de los refugiados, había una conciencia política fuertísima en nuestras vidas, ¿no? Habíamos sido expulsados de un país por defender los ideales. Nuestros padres se jugaron todo por esos ideales. Entonces nosotros nos sentíamos comprometidos con eso muchísimo, muchísimo. Estábamos hermanados. Y claro, todos los que vinimos por la mayoría por problemas políticos, que no queríamos la dictadura de Franco. Esa era la unión, que no queríamos la dictadura de Franco. Ya fuera rojo, verde, amarillo, era que no queríamos la dictadura de Franco. Y todos los años
todos, la mayoría seguro, porque yo de los que conozco así lo hacían, brindábamos porque el año que viene regresamos, y no, mi mamá tenía dos baúles y los llenaba de pura porquería porque decía que como vamos a regresar esto va a servir en España, y nos hacía usar unas botas grandotas en verano que porque eran muy fuertes y para España iban a estar muy bien, y nosotros con unas ampollas terribles en la espalda, pero teníamos que usar los zapatos que mamá decía. Cuando mi mamá regaló los baúles, se dio cuenta que no regresaba. Sí, claro. Hasta hoy. Así ha sido. Y tú casi perdiste el acento, pero todavía lo tienes un poquito. Sí, todavía tengo acento, sí. ¿A qué edad llegaste? A los 11. ¿Por qué crees que hayas conservado tú el acento? No, es muy explicable. En primer lugar, porque así se hablaba en casa, era el idioma familiar. Pero además, estudiábamos en escuelas de españoles, con maestros españoles, porque se pensaba que a lo mejor la guerra civil no iba a durar tanto y que a lo mejor regresábamos en cualquier momento. Entonces, inclusive los planes de estudio estaban pensados como para que no se perdiera la continuidad si eventualmente regresábamos a España. Y luego, a partir de ese momento, se formó entre nosotros, entre los refugiados españoles aquí en México, una especie de gueto en que nos llevábamos entre nosotros, nos frecuentábamos entre nosotros, íbamos a las fiestas entre nosotros y nos casábamos entre nosotros. Entonces, por todas esas razones, pues he conservado el acento. Era muy joven, ¿no? Pero ya en el año 59 es cuando sucede un momento importante, que se crea el Movimiento Español 59, que fue un movimiento político motivado, entre otras cosas, por el triunfo de la Revolución Cubana, por otras circunstancias, en donde parte del exilio en México se organiza para desarrollar algunas actividades antifranquistas interesantes, ¿no? Ciclos de cine, conferencias, en el Ateneo Español, que estaba en la calle de Morelos casi con Bucareli. Y ahí conocí, en el 59-60, conocí a varios de mis grandes amigos. Pues o sea, ahí en el 59-60, que hablo del momento 59 en México, conocí a Federico Álvarez, a Oteiza, a Justi Somonte, a Tony Sver, a cantidad de nuevos amigos. En el Movimiento Español 59, yo de hecho lo conocí, entonces yo no conocía a mucha gente del exilio, a la gente joven del exilio, porque sí conocía a muchos, aparte de mi padre, etc. Y sobre todo a viejos. Cuando empecé a conocer a jóvenes fue cuando decidimos hacer el Movimiento Español 59, que al principio lo habíamos hecho muy románticamente, pensando que incluso iríamos a pelear en España, etc. Y luego finalmente fue pues lo único que podía ser un organismo de apoyo a la resistencia que había en España, al movimiento antifranquista que había allí. Y en eso también se pudo hacer muy poco porque era casi imposible, era una quimera. Entonces hacíamos excursiones, hacíamos bailes para recoger, porque yo estaba en la JCU, pero dentro de la JCU trabajaba, recogía firmas para la paz. Entonces recogíamos medicinas y recogíamos ropa para mandar a las cárceles. ¿En la JCU? En la JCU. La JCU al principio no era, era nada más de Juventudes Socialistas Unificadas, no era nada más que eso. Pero aquí no podías hacer un trabajo de lucha porque no teníamos nuestro pueblo aquí. Mucha gente de esa se fue a España y después estuvo en la cárcel. Entonces, nosotros nada más recogíamos firmas, hacíamos bailes,
vendíamos boletos a la Lagunilla, acá y allá, para recabar dinero para mandarlo allá. A España. A España. Bueno, eso se originó cuando, sorpresivamente, gente de la sociedad de los antiguos residentes, gente de derecha, de franquistas, junto con la embajada oficiosa que existía en aquel momento, decidieron festejar el 18 de julio, la fecha del inicio de la Guerra Civil en España. El 18 de julio, en el patio de un convento, el pueblo madrileño con el quinto regimiento. Venga, jaleo, jaleo, sueño de ametralladora, y Franco se va a paseo, y Franco se va a paseo. Este Oñós de Plandolit, que era el representante oficioso de Franco, pretendió celebrar en el Casino Español el 18 de julio, el día del aniversario del levantamiento franquista. El señor Manuel Oñós de Plandolit, representante oficioso del gobierno del general Franco, tiene el gusto de invitar al honorable cuerpo diplomático acreditado en México, a la colonia española y a los simpatizantes mexicanos a la comida que se celebrará en el Casino Español el día 18 de los presentes para conmemorar la iniciación del glorioso movimiento. Y anunciaron que iban a haber una comida en homenaje a ese momento histórico en el Casino Español. Y no solo llamaban glorioso movimiento al inicio de la Guerra Civil, sino que afirmaban que en ese acto se empezarían las gestiones para enterrar en el Valle de los Caídos los restos de Hitler, Mussolini y colaboradores. Es decir, Franco. Entonces nos irritamos, el exilio estaba irritadísimo de que justamente en México se fuera a celebrar el triunfo de Franco. El 18 de julio, los refugiados españoles unidos en el Movimiento Español 59 publicaron notas de rechazo a la política del embajador franquista y en recuerdo de sus compatriotas muertos en España durante la Guerra Civil. Este fue quizás el primer acto o acción política del Movimiento Español en México. Claro, la gente de izquierda, los refugiados, nos injertamos en Pantera todos y decidimos que no íbamos a permitir que eso sucediera. Los refugiados contestaron a Oñós de Plandolit el mismo día 18 con otra nota periodística en abierta oposición a la política del embajador franquista, dirigida a los españoles. Los partidos, organizaciones sindicales y entidades republicanas españolas constituidas en México, recogiendo el unánime sentir de los refugiados españoles, así como el de la mayoría de sus compatriotas no refugiados con quienes conviven, independientemente de sus ideas políticas particulares, unidos por el común amor a la patria distante, lamentan que, según la noticia publicada en un diario mexicano, ciertas personas alentadas por el sediciente representante oficioso del general Franco y presididas por él, traten de celebrar y conmemorar por primera vez en México el hecho delictivo de la sublevación de dicho general, iniciación de la guerra civil que sumió a España durante 3 años en la más espantosa tragedia de la historia peninsular contemporánea. Protestamos ante estos hechos y expresamos nuestra legítima indignación porque nos animan serios propósitos de cordialidad y convivencia con todos los españoles de conducta limpia, entre los cuales no podemos incluir, desafortunadamente, a quienes propician tales actos. Entonces nos empezamos a juntar primero en el Café La Habana. El núcleo básico era precisamente de la JSU.
y compañeros de viaje como yo y otros amigos que íbamos todos los días a tomar café. Y después hubo otro grupo, un poco mayores que nosotros, más orientados a la cuestión intelectual y que ya estaban en negocios y tenían una cierta buena condición ya. Y como eran José Miguel García Scott, Javier Oteiza, José Puche, ¿quién es más? Julio Con, en fin, una serie de otras gentes que igual se habían enterado de esa intención que tenía la parte española de antiguos residentes y se unieron a ese movimiento inicial. Y preparamos romper el banquete. Había una irritación y unos deseos de entrar allí a palos en el banquete. Y curiosamente, yo fui el intermediario para que se juntaran los dos grupos. Y entonces el grupo de estos intelectuales, un poco mayores que nosotros, estaban relacionados a través de Javier Oteiza y de su mujer Consuelo y de María Luisa Elío, en fin, toda esa serie de gentes relacionadas con el Ateneo Español. Y el Ateneo Español ofreció su local para las primeras reuniones del Movimiento Español 59. Ese era un café de Fernando con sus amigos. Las mujeres no venían a ese café. El 59 no sé, porque en el 59 el que estuvo poco fui yo. Yo sé que llegué ya tarde y bueno, un poco sí, no sé, era como una cosa social para mí el 59, más social que otra cosa. Ahí no había preparado, que yo recuerde, porque ya te digo, yo estaba en la calle Morelos, ahí en el Ateneo, ¿no? El sí. Antiguo Ateneo Español, creo. Y el Café Habana, que estaba también allí cerquita. Y bueno, yo ya en esa época estaba muy influenciado por la Revolución Cubana, porque yo oía aquí, tenía mi radio de onda corta, yo oía los discursos de Fidel y esas cosas, y ya estaba muy motivado por la cosa de la Revolución Cubana. Entonces hubo una directiva inicial en la que se nombró como director del Movimiento Español 59 a José Miguel García Scott, y participábamos en la mesa directiva Javier Oteiza, Antonio Martín Luna, Julio Con, Nacho Villarías, Federico Álvarez, Julián Zugazagoitia, José de la Colina, Pepe de la Colina, sí, Pepe de la Colina también, y yo. Y poco a poco creció aquella asamblea. Al final teníamos que ponernos todos de pie, porque sentados no cabíamos. Y en el Ateneo, ¿verdad? En el Ateneo, en el Casal Catalá. En el Ateneo y en el Casal Catalá. Entonces hicimos el Movimiento 59. El gobierno mexicano se dio cuenta que iba a haber un alboroto muy grande con motivo del banquete de este embajador franquista. Y entonces pidió al embajador franquista que se suspendiera el acto, y se suspendió. En los frentes del jarama, rumba, 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 la. En los frentes del jarama, rumba, rumba, la, rumba, la. No tenemos ni aviones, ni tanques, ni camiones, rey Manuela. No tenemos ni aviones, ni tanques, ni camiones, rey Manuela. La manifestación que se hizo al final en la embajada fue como luctuosa, ¿no? En la embajada americana. Fue cuando Eisenhower visitó a Franco, me parece. Sí, fue en ocasión
de la llegada de Eisenhower a España? Para establecer unas relaciones que luego fueron, bueno, ya habían sido el fundamento de la persistencia de Franco en el poder durante 40 años, con el apoyo de Estados Unidos, de Inglaterra y, en definitiva, el comité de llamado no intervención. Y entonces nosotros hicimos esa manifestación silenciosa, luctuosa, en memoria de la división de este batallón norteamericano de voluntarios que lucharon en la Guerra Civil Española y que murieron ahí. Viva la 15 brigada, rumba la rumba la rumba la. Viva la 15 brigada, rumba la rumba la rumba la. Que se cubrirá de gloria, ay Manuela, ay Manuela. Que se cubrirá de gloria, ay Manuela, ay Manuela. Y entonces fuimos a llevar una corona de flores a la embajada americana y fue un paseo relativamente corto entre el caballito, que en aquel entonces estaba en el principio de Avenida Juárez y Bucareli, y arrancó de ahí a la calle de Vallarta. El franquismo estaba en su apogeo. El franquismo empieza a declinar a partir de los años 60 y tantos, 70, poco antes de la muerte de Franco. Y la actividad más fuerte que se realizaba contra el franquismo estaba obviamente en Francia, ¿no? O sea, en la frontera, en los lugares más cercanos, ¿no? Y desde América, pues sí, fue una cosa muy importante. Se hizo una labor de desarrollo de ideas y de conferencias que nos dieron los viejos republicanos, ¿no? Gente muy destacada, hubo conferencias muy importantes. Se hizo rifa de cuadros para conseguir dinero, se publicaron libros, se hicieron un par de reuniones o en París, quizá tu padre fue alguna de ellas. Yo no fui, yo ya me alejé un poco porque tenía que acabar mi carrera, de recibirme, y yo me caso en el año 66, y ya antes de casarme yo ya el movimiento estaba casi pues diluido. No era una labor muy fácil de llevar a cabo, ¿no? Porque pues faltaban recursos, porque por la distancia, ¿no? La gente ya se instala en México, en fin. Pues dijimos, no perdamos ya este momento inicial y sigamos manteniendo el movimiento. Y lo seguimos manteniendo y nos propusimos hacer una reunión con toda la oposición juvenil del interior de España, que hicimos efectivamente en París, donde fue Fernando. Yo estuve, me tocó estar en la misma habitación de Fernando durante el tiempo que estuvimos en París. ¿Y qué se vieron con Semprún? Y nos vimos, pero entonces ya no se llamaba Semprún, se llamaba Federico Sánchez. ¿Cómo decías? ¿Y era el representante de la resistencia en España? Era el representante de la Juventud Comunista, o de la JSU, que en ese momento estaba cambiando justamente de JSU a Juventud Comunista. Era el representante en aquella reunión de la Juventud Comunista, en realidad del Partido Comunista, pero aparecía como una reunión de organizaciones juveniles. Entonces estaba allí la Agrupación Socialista, la ASU, estaba el Frente Universitario Democrático Estudiantil, estaba el Felipe, el Frente de Liberación Popular, estaba, en fin, estaba ETA entre los participantes. Y fue una buena reunión, pero era ya tarde. Era una reunión clandestina, ¿verdad? Clandestina, que celebramos en París gracias a la ayuda de Tuyón de Lara y de Juan Goytisolo. ¿En un sótano? En una escuela.
una escuelita del banlieue parisien, una escuelita modesta, en un aula modesta también, que era un poco mayor que esto, y efectivamente celebramos la reunión y redactamos un documento final. De todo eso hay un librito que escribió Elena Aub. Sí, lo leí. ¿Y entregaron entonces también un dinero que habían reunido ustedes? Para, bueno, eso fue motivo de disgusto por mi parte, porque efectivamente el Movimiento 59 no tuvo ya mucha posibilidad de trabajo, porque era evidente que la división en el exilio seguía siendo flagrante, ¿no? Y aunque en nuestro movimiento había pietistas, como Julio Kohn, que fue el que nos llevó a Casa de Prieto, tuvimos una entrevista con Julio Prieto, con Indalecio Prieto, Prieto nos dijo que no había ninguna posibilidad de unidad y que con nosotros no se podía ir a ningún lugar ni a la esquina. Entonces el movimiento se debilitó mucho, pero tenía dinero. Básicamente, por una subasta de pintura que se hizo para recabar fondos, precisamente. Y ese dinero me parece que se entregó en ese momento a Semprún, que estaba organizando las huelgas del carbón en Asturias. Y entonces cuando llegamos a España, ya antes, las cosas eran para nosotros lentas, tardías. El movimiento de la transición, el movimiento de Múnich, de Suárez, Gil Robles, etc., camina Felipe González, caminaba rápidamente con el gobierno español, con Suárez, a lo cual no, era inútil que nosotros propusiéramos. No era inútil, pero al final resultó ineficaz que nosotros propusiéramos la ruptura en contra de la transición. Bueno, eso era inevitable porque el mismo Semprún tiene libros en que habla de cómo ellos eran de los que decían no sigamos con la lucha armada que solo sirve para que Franco justifique su represión. Y entonces dijeron hay que hacer trabajo entre los obreros, entre los sindicatos clandestinos, etc. Y sí había el proyecto de la huelga general que al final de todo resultó ser también una quimera. No había posibilidad de hacer la famosa huelga general. Era casi un mito de la izquierda española de entonces. Fracasó también. La ruptura era una huelga general, cierre de transporte, cierre de tiendas, los estudiantes en la calle, cierre de la universidad. Propiciábamos una situación de ruptura con el régimen franquista para traer justamente un régimen republicano, ¿verdad? Y claro, la solución de transición fue la monarquía y fue la unidad con los antiguos falangistas. Suárez fue ministro del movimiento de Franco y con los socialistas, que eran la fuerza que de repente resultó más cómoda, porque un español entre ser comunista, que era peligroso, y ser franquista, que era ser fascista, pues prefirieron ser socialistas, y por eso el gran triunfo del Partido Socialista. Entonces el Movimiento 59 quedó en un impasse. Y en ese impasse, el dinero que había en el Movimiento 59, por cierto, Fernando era el tesorero. ¿Azorín me dijo que también llegó a ser tesorero? Creo que sí. Y creo incluso que lo fue primero y luego Fernando, o al revés, no sé. ¿Qué pasó ahora? Que no llegó a mucho el movimiento, ¿verdad? No, sí, me llegó. Lo digo yo, sí. No, se va a contar. Pero no lograron tumbar a Franco, que era hombre, el objetivo principal. Pero ¿cómo vamos a...? Si éramos unos chamacos, no podemos... Pero era el objetivo, ¿verdad? Hombre, contribuíamos, pero sí logramos. En una campaña que hicimos de recogida de firmas, estamos hablando de los años 59, por eso se llama 59, yo que era el tesorero recogimos más de 5 millones de pesos para comprar paquetes de ropa, de alimentos y mandar a los presos españoles. ¿Tú sabes cuántos presos republicanos fusiló Franco?
172 mil presos políticos. ¿Sabes lo que es 172? Ni Pinochet, ni nadie ha fusilado tantos como Franco. Entonces todas esas campañas nuestras eran eso, no podemos hacer más. Ahí entonces, cuando en esas fotos están boteando, ¿tú crees que estaban recuperando fondos para algún evento que iban a hacer? Eso, ese, no, era fondos para llevar a España y poder facilitar la reunión de París. Fernando se pagó el viaje, Mascaró se pagó el viaje. En realidad íbamos a ir solamente Javier y yo, pero nos pareció mucho mejor que fuéramos cuatro, pero no teníamos dinero suficiente. Y entonces Fernando, siempre generoso, pagó su viaje. Y Mascaró, que era de una extracción bastante acomodada, se pagó también el suyo. Entonces, había dinero en el momento de 59, cuando volvimos de París y nos dimos cuenta que la perspectiva del momento 59 o de la conferencia de las juventudes de la oposición no iba a ser factible. Y entonces, estando yo ya en Cuba, el Consejo del Movimiento 59 decidió dar el dinero a los anarquistas. A Alberola y a Alcobé, algunos amigos anarquistas que pretendían hacer cosas violentas y efectivas y eficaces. Y... ¿Guerra de guerrillas? Guerra de guerrillas. No, guerra de guerrillas, no. Los anarquistas no eran partidarios de la guerra de guerrillas. Los anarquistas eran partidarios de la acción directa, es decir, de poner bombas o de hacer atentados, etc. Y se dijo que habían puesto una bomba en un barco en Cádiz, pero una bomba que no explotó. Y luego Alberola creo que estuvo en la cárcel, pero en Bélgica, porque él quería... En fin, me molestó muchísimo que aquel dinero del momento 59, que pudo haber servido para ayudar, por ejemplo, a los presos, que había muchísimos presos, o a la posición de ruptura que todavía existía en España. La ASU y otras agrupaciones, todavía Felipe, el Frente de Liberación Popular, y todavía existían en España y tendrían necesidades de algunas cosas. Era una crisis, fue una crisis provocada por la decepción ante el evidente triunfo de la transición, aunque apenas estaba empezando a propiciarse, pero con un poder tan grande que incluso el Partido Comunista acabó aceptándola. Bueno, pues había un compromiso de ayudar a los republicanos españoles hasta que los gringos reconocieran a Franco y se diluyó todo. Esa es la verdad. Entonces el movimiento 59 no pudimos hacer más que lo que hicimos. Encontré una pequeña agenda de bolsillo del año 1962 con las direcciones de Juan Goytisolo, Javier Oteiza y Tuñón de Lara, entre otros. Pero lo que más me sorprendió y me enterneció profundamente fue encontrar la única frase narrativa tipo diario que Lipkau apuntó en su viaje a París. En ella se muestra toda la amargura que le provocó ver su tierra desde las costas de Francia sin poder regresar a ella. Biarritz, me siento viejo y muy cansado. Hoy estuve en Hendaya. Al otro lado vi las costas de España, la Riviera Española. Qué triste y solo me sentí. Cuánto he llorado y lloro. Venga, jaleo, jaleo. Son los cuatro batallones de Madrid están defendiendo el balón mejor de España, bajo más roja del pueblo. Venga, jaleo, jaleo. Dueño de una playa dorada y Franco se va a paseo. Alrededor de 1953, Juan Guzmán fotografió a sus tres mejores amigos saltando una cascada de hielo en algún lugar de las grietas del Popo o del Iztaccíhuatl. El negativo original se encuentra en la Fundación Televisa. En esta imagen,
En un negativo de 35 milímetros podemos ver a Fernando Lipcau en primer plano, Augusto Fernández Guardiola en segundo y Pepín Carbó al fondo, saltando en alguna cascada de hielo. Juan le regaló una copia impresa por él a mi padre y en la parte de atrás se encuentra su sello de copyright. Juan le regaló muchas otras fotografías a mi padre, impresas por él, en las que se dibuja el personaje de El Araña, osado montañista de leyenda. Los negativos originales se encuentran junto con las demás imágenes de montañismo tomadas por Juan Guzmán en los años 50 en la Fundación Televisa, dentro de unas cajas amarillas iguales a las que dejó Lipcau con su propio archivo fotográfico. Las fotos que le tomó Juan a Lipcau construyeron alrededor suyo el carácter de leyenda del montañismo, razón por la cual su amigo Jomí García Ascot lo llamaría para hacer con él su famosa película sobre el exilio En el balcón vacío. Tal como en la espectacular foto de Juan, donde Fernando aparece saltando la cascada de hielo, cuya copia le regaló a mi padre y conservo en mi archivo, para mí el exilio es la metáfora de un salto al vacío. Un salto como el de Lipcau en la película de Jomí García Ascot. Esos créditos los hizo Vicente Rojo, el pintor. Allí, bueno, se ven ahora muchos de los que participamos. Allí está, por ejemplo... ¿Estás tú, José de la Colina? Sí. Bueno, ahí aquí sí. Aparecemos los actores, digamos, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, puedo decirte que está Alicia García Bergua. No, Alicia Bergua, que era la esposa de Emilio García Riera y que es la mujer que grita señalando a tu padre desde el balcón, ahí está el rojo, ahí está. Ahí, ahí, es por él, cógelo, en la ventana, ahí al lado que se escapa, mírelo, en la puerta, apúntenle ese rojo, ese se lo cojan. Mamá, mamá, oye, la guerra ha venido, la guerra, mamá, la guerra ha venido. Luego otros que están, Salvador Elizondo hace un seminarista que pasa por ahí, Tomás Segovia, el preso que está en la cárcel y que sonríe a la niña. Aquí sale mi papá, mira, Fernando. Sí, Fernando, sí, junto a John Pace y otros amigos, que todo fue hecho entre amigos, se filmaba los fines de semana. Porque todos teníamos nuestro trabajo, etcétera. Todos habíamos aportado algún dinero. Se filmaba con una cámara todavía de cuerda. Se filmó en 16. José Torre lo hacía, José Torre, que murió hace algún tiempo, según yo sé. A ver, aquí se habla de María Luisa Elío, aquí está María Luisa Elío. Aquí estamos, mira. Yomí García Ascot, el fotógrafo Torreblanco y García Riera, filmando en el balcón vacío. Ahí participó todo el exilio, yo creo, ¿no? Sobre todo los que habían nacido allá y que habían venido de niños acá. Bueno, todos salieron ahí, los guardias civiles, pues Pepe de la Colina, me acuerdo que era un guardia civil, en fin, o sea, todos participaron ahí, ¿sí? Y tu papá, bueno, lo pusieron ahí. Aquí está ya ella y aquí está la famosa secuencia donde aparece tu padre.
Aquí está la niña. ¿Cómo se llama ahora? Le he olvidado. Pero mira qué presencia de la niña. Fue aquella tarde cuando vi a aquel hombre descolgarse por los aquí, tejados. Aquí está la escena. Y esconderse. Ahí está. Que además lo hizo, María Luisa decía, no, no, mejor no hagas la escena, buscamos a alguien que la haga. Y él, y se empeñó tu padre en hacerla. Y era, pues, una altura bastante grande. Ahí donde estoy yo con la pistola actuando muy mal. ¿Alguno era actor profesional, actriz profesional? Nadie. ¿Y crees que mi padre actuó bien ahí? Yo creo que sí, ¿no? Para no ser un actor profesional. Y mira lo que hizo, además de descolgarse de esa cosa. Pues, no cualquiera. Era un segundo. Sí, un segundo piso, pero era bastante alto. María Luisa decía, yo a mí no le hagas que haga eso, vamos a buscar a otra persona, ¿no? Y Licao se ofreció y dijo, no, lo hago yo. Estaba muy entusiasmado con la película. Que no te vean. Yo no digo nada, no tengas miedo. De verdad, te lo prometo, pero estate quieto, que si no te van a ver. ¿No ves? Yo miro hacia otro lado. Voy a mirar a otra parte para que piensen que no estás aquí. Mira, mira qué bien lo hago. ¿Verdad que lo hago bien? Entusiasta del cine. Y le había impactado muchísimo un artículo que había salido en Cahiers du Cinéma, en donde se hablaba de una nueva técnica de filmar a un costo sumamente bajo. Y explicaban cómo era la cosa. Y yo me se entusiasmó con eso y decidió hacer una película. Y utilizó como argumento de la película las memorias que escribe María Luisa, su mujer en aquel entonces, que se llama así, En el balcón vacío, en donde hace una rememoración de lo que fueron sus últimos momentos en Pamplona y la salida que hicieron a través del Pirineo y tal, toda esa historia que se cuenta después con imágenes en la película de Yomi.
con José Matarreblanco de fotógrafo y fuimos actores, pues todos los amigos. Ahí aparece Juan García Ponce, aparezco yo, que soy el que las atraviesa el Pirineo, soy el contrabandista. Aparece Emilio García Riera, aparece Álvaro Mutis, aparece tu padre, que está escapándose de la Guardia Civil de la casa, que lo descubre una señora y pega un grito, ahí está, ahí está. Buena escena. Aparece Tomás Segovia, que es uno de los presos que van a fusilar al día siguiente. Oye, ¿y el hombre? ¿Cuál hombre? El de ayer. ¡Pum, pum! ¡Lo mataron! En fin, toda una serie de escenas. Y fue un momento divertido en el que participamos realmente todo ese gueto del que yo te hablaba. Participamos allí en... Porque además éramos amigos de que las cosas que por accidente ocurrieran en la filmación, es decir, errores y todo eso, algunos eran descartados, pero otros se aceptaban porque eso era parte un poco de la idea del cine que empezaba a surgir, gracias, ya digo, a Truffaut y a Godard y todo ello, de filmar, de aceptar cierta espontaneidad del momento en la filmación y no hacer esas filmaciones ya con todo perfectamente organizado al estilo de Hollywood, ¿no? Entonces todos los teóricos del cine y todo esto, de este nuevo movimiento y de Calle del Cinema, estaban en contra de eso, esa prefabricación enorme del cine. Buenos días, bonita mañana. Sí, sí, he visto muchos tordos. Vamos. Bueno, de muchos de movimientos había el movimiento New Cinema en Estados Unidos. Hubo varios movimientos en las cercanías de los años 60. Hubo varios movimientos para tratar de aligerar el cine. ¿Y recuerdas cuando en esta secuencia mi padre se descuelga del balcón y se acerca a cámara? Y lo vemos en close-up como nada más se moja los labios así, y la niña en voz en off, como sí, si fuera en su mente, le dice, no te muevas, no te muevas, porque te van a ver. Te van a ver, sí, 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 sí. ¿Recuerdas? Recuerdo. Todo eso está filmado en el Ateneo. ¿El Ateneo dónde era antes? Estaba en la calle de Morelos. Ahí estaba, en la calle de Morelos, entre Valderas y Bucareli. Y entonces, y con casas de otros amigos refugiados, se reconstruyó un poco aquel momento. En la película. Y obviamente no les pagaron nada, ni nada. No, al revés. Dos o tres escenas se filman en el departamento que teníamos mi mujer y yo en la calle Lerma. Cuando de repente en la escena de la película hay una parte de la cárcel que se filmó en el Vives, en el patio del Vives de atrás. Entonces yo había estado nada más un año en primaria en el Vives y tenía una imagen así. Esta cosa, esta sensación de escuchar hablar el español con otro acento. Entonces, claro, yo tenía en esa época 5 o 6 años, siete años de edad, era un niñito y claro, yo venía de la calle a escuchar hablar a la gente como mexicanos, lógicamente, y de la ciudad, y de repente llegabas al Vives, entrabas y eran puros hijos exiliados, entonces era como entrar a España. Lo hemos visto aquí, cuando lo del sindicato ese, ¿te acuerdas cómo se pusieron? Si no se podía ni salir a la calle, si es un asco, y con esto de las cabezas, a este paso...
era como entrar por la Avenida Observatorio, ¿no? Pasar de México a España, pum, pum. Entonces, claro, cuando sale en la imagen, años, muchos años después, yo veo el Vives y veo todo esto, yo siento que sí, que dieron en el clavo, que era España, ¿no? Que se ve como España. There's a bell.